Please kneel. Favor de rodillas. We pray the stations of the cross today in memoriam of Mother Mary. Las estaciones de la cruz el día de hoy en honor de la Madre Angélica de la Anunciación. Para nuestras meditaciones utilizaremos las palabras del libro Vía Crucis de la Madre Angélica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, tú fuiste la primera en vivir el Vía Crucis, el camino de la cruz. Sentiste cada dolor y cada humillación. No temiste la burla de la multitud. Tus ojos siempre estaban puestos en Jesús y su dolor. ¿Ese es el secreto de tu fortaleza milagrosa? ¿Cómo pudo tu corazón soportar tal carga y tanto peso? Al verlo tropezar y caer, te torturaron los recuerdos de tiempos pasados, su nacimiento, su vida escondida y su vida pública. Tú deseabas que todos te le amaran. Qué doloroso fue para ti ver que tantos le odiaban, y le odiaban con una furia diabólica. Tómame de la mano, acompáñame en este mi andar del camino de la cruz. Inspira en mí aquellos pensamientos que me harán comprender cuándo el amor me ama. Ilumíname para que yo pueda aplicar cada situación de mi vida diaria y recordar las necesidades de mis vecinos en este camino del dolor. Alcánzame la gracia de entender el misterio, la sabiduría y el divino amor, según paso de una escena a otra escena. Concédenos que mi corazón, como el tuyo, sea traspasado por su dolor y miseria, y que me decida a no ofenderle más. ¿Qué precio pago para cubrir mis pecados, para abrir las puertas del cielo para mí y para llenar mi alma con su propio espíritu? Dulce Madre, permita que no podamos viajar juntos por este camino y concede que el amor de mi pobre corazón pueda darte alguna consolación. First station of the cross, Jesus is condemned to death. We adore thee, O Christ, and we praise thee. Mi Jesús, el mundo aún te enjuicia. Sigue preguntando quién eres y por qué exiges lo que exiges. Se hace una y otra vez la misma pregunta. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué permites que el mundo esté en este estado? ¿Por qué tanto silencio? Aunque la arrogancia del mundo me irrita, debo admitir que en silencio, en lo profundo de mi alma, yo también tengo estas mismas preguntas. Tu humildad me frustra y me incomoda. Tu fortaleza ante Pilato, según bebiste profundamente del poder del Padre, me da la respuesta a mi pregunta, la voluntad del Padre. El Padre permite muchos sufrimientos en esta vida, pero todo es para mi bien. Si solo pudiera guardar silencio también ante la prudencia del mundo, firme en la fe cuando todo parece perdido, calma cuando acusado injustamente, libre de la tiranía del respeto humano, dispuesto a hacer la voluntad del Padre, no importa cuán difícil. Jesús silencioso, danos las gracias que necesitamos para enfrentar la burla del mundo. Da al pobre la fortaleza para no sucumbir a su privación, sino ser muy conscientes de su dignidad como hijos de Dios. Concédenos que no nos dobleguemos ante la enfermedad de la gloria mundanal, sino estemos dispuestos a estar privados de todo tipo de cosas en vez de perder tu amistad. Mi Jesús, aunque seamos acusados diariamente de ser unos tontos, permite que la visión de la dignidad callada de pie ante la injusticia monstruosa nos dé la valentía de ser tus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo crucificado, ruega por nosotros. La segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Cómo puede cualquier ser humano imponer esa carga sobre tu cuerpo despedazado y sangriento, Señor Jesús? Cada movimiento de la cruz clavaron más las espinas en tu cabeza. ¿Cómo pudiste evitar que el odio no creciera en tu corazón? ¿Cómo es que toda esta injusticia no confundió toda tu paz? La voluntad de Dios fue dura para ti. ¿Por qué me quejo cuando se me hace difícil? Veo injusticia y me frustra. Y cuando mis planes para aliviarlo parecen inútiles, me desespero. Cuando veo a aquellos que cargan con la pobreza, sufren cada vez más, se añade más cruz para cruz sobre mi corazón, lejos de la serenidad. No logro ver del todo la dignidad de la cruz, mientras me lleva con amor, preferiría no tenerla. El concepto del mundo es que el sufrimiento como el alimento debe ser compartido en partes iguales. Qué ridículo soy, Señor amado. De la misma manera que todos nos necesitamos, no necesitamos la misma cantidad de alimento material, tampoco necesitamos la misma cantidad de alimento espiritual. Y eso es la cruz en mi vida, ¿no? Un alimento espiritual proporcional a mis necesidades. Jesús, aceptaste tu cruz con amor. Viste su poder, viste la voluntad del Padre. La mayoría de las cruces que tengo son de mi fabricación propia. Permíteme nunca olvidar que la injusticia del mundo está logrando la justicia de Dios en mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús crucificado, ten piedad de nosotros. Tercera estación, Jesús cae por vez primera. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. You fell beneath its weight to show me you understand when I fall. Is it pride that makes me want to shine even in pain? You are not ashamed to fall to admit the cross was heavy. There are those whom my pride will not tolerate, as I want everyone to be strong, yet I am weak. I am ashamed to admit failure in anything. If the Father permits failure in my life, just as he permitted you to fall, then I must know that in that failure, there is good that my mind will never comprehend. I must not concentrate on the eyes of others as they rest upon me
and my falls. Rather, I must reach up to touch that invisible hand and drink in that invisible strength ever at my side. Weak Jesus, help all men who try so hard to be good, but whose nature is constantly opposed to their walking straight and tall down the narrow road of life. Raise their heads to see the glory that is to come rather than the misery of the present moment. Your love for me gave you strength to rise from your fall. Look on all those whom the world considers unprofitable servants and give them the courage to be more concerned as to how they stand before you rather than their fellow men. Our Father, who art in heaven, hallowed be. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lord Jesus crucified. Señor Jesucristo crucificado, ten piedad de nosotros. Is there one who would not weep when in his agony so deep? Christ, dear Father, to him all. The fourth station of the cross. Cuarta estación en la cruz. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. By Jesus, it was a great sorrow to realize that your pain caused Mary so much grief. As Redeemer, you wanted her to share in your pain for mankind. When you glanced at each other in unutterable suffering, what gave you both the courage to carry on without the least alleviation? Without anger at such injustice, it seems as if you desire to suffer every possible pain to give me an example of how to suffer when my time comes. What a humiliation for you when your mother saw you in such a pitiable state, weak, helpless, at the mercy of sinful men, holiness exposed to evil in all its hideous. Did every moment of that short encounter seem like an eternity? As I see so much suffering, como he visto tanto sufrimiento en el mundo, hay veces que creo que ya no hay esperanzas. Hay un elemento de letargo en mis oraciones por la humanidad que dice, oraré, pero ¿de qué servirá? Los enfermos se enferman más y los hambrientos se mueren de hambre. Pienso en esa mirada entre tú y María, la mirada que decía, demos este padecimiento al Padre para la salvación de las almas. El poder del Padre quita todos nuestros dolores y frustraciones y renueva las almas, las salva para una vida nueva, una vida de alegría eterna, dicha eterna. Vale la pena todo esto. Dale perseverancia a los enfermos para que puedan cargar con su cruz de frustración y agonía con amor y resignación por la salvación de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. Now at length, Father.
Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi Jesús, tus tormentadores reclutaron a Simón de Cirene para ayudarte a cargar la cruz. Tu humildad está más allá de mi comprensión. Tu poder mantuvo todo el universo y aún así permites que una de tus criaturas te ayude a llevar la cruz. Me imagino que a Simón le daba tomar parte en tu vergüenza. No tenía idea que todos los que miraban y se mofaban pasarían al olvido, mientras que su nombre pasaría a la historia y a la eternidad como el que ayudó a su Dios en necesidad. ¿No pasa lo mismo conmigo, Jesús amado? Aun cuando cargo mi cruz con repugnancia como Simón, esto beneficia a mi alma. Si mantengo mis ojos fijos en ti y miro cómo sufriste, podré soportar mi cruz con mayor fortaleza. ¿Estabas acaso intentando decirles a aquellos que sufren de discriminación que tengan valentía? ¿Acaso Simón fue un símbolo para todos aquellos que son odiados por su raza, color o creencia? Simón se preguntaba, mientras tomaba los maderos en sus hombros, ¿cómo fue escogido él para una carga tan pesada? Y ahora lo sabe. Ayúdame, Jesús, a confiar en tu amada providencia. Mientras permitas que el sufrimiento entre y salga de mi vida, hazme entender que tú lo miraste y lo aguantaste muy a gusto antes de pasármelo a mí. Tú me miras y me das fuerzas, tal como hiciste con Simón. Cuando entre en tu reino, sabré, como él lo sabe, las maravillas que tu cruz efectuó en mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. The sixth station of the cross, Veronica wipes the face of Jesus. La sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi Jesús, ¿dónde estaban las cientos de personas a quienes les curaste el cuerpo y el alma? ¿Dónde estuvieron cuando necesitaste a alguien que diera la mínima muestra de consuelo? La ingratitud te habría devuelto tu corazón, haciendo la cruz casi imposible de llevar. Hay ocasiones en que yo también siento que todos mis esfuerzos por tu reino son estériles y terminan en nada. Vagaron tus ojos por la multitud buscando el consuelo de un individuo, una señal de pena, una muestra de tristeza. Mi corazón se regocija con una alegría triste cuando pienso que una mujer rompiendo contra el miedo y respeto humano te ofrece su lienzo para enjugar tu rostro sangriento. Tu amado corazón, velando por la más mínima señal de amor, imprimió la imagen de tu rostro despedazado sobre el lienzo. ¿Cómo es que te olvidas por completo de ti y recompensas un acto tan pequeño de bondad? Debo admitir que he estado entre aquellos que han temido conocerte en vez de ser como Verónica. A ella no le importó que todo el mundo supiera que te amaba. Jesús descorazonado, dame esa calidad de alma tan necesaria para dar testimonio, para difundir tu palabra. Decirles a todos los pueblos de tu amor hacia ellos. Envía a muchos a tu viña para que todas las naciones reciban las buenas nuevas. Imprime tu imagen divina sobre mi alma y permite que el lienzo de mi condición humana lleve una semejanza perfecta de tu espíritu de amor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lord Jesus, Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi Jesús, una de las cualidades hermosas que las personas admiraban en ti era tu fuerza en el momento de burla, tu habilidad de levantarte en la ocasión. Pero ahora te caes una segunda vez, aparentemente vencido por el dolor de la cruz. Las personas que te juzgaban por las apariencias cometieron un error terrible. Lo que parecía debilidad era fortaleza sin igual. Con frecuencia yo también juzgo por las apariencias y casi siempre me equivoco. El mundo juzga enteramente mediante este engañoso método de discernimiento. Desprecia a aquellos que aparentemente dieron lo mejor de sí y que ahora están en necesidad. Juzga a los pobres como fracasados, a los enfermos como inútiles y a los ancianos como una carga. ¿Cuán equivocado es este juicio a la luz de tu segunda caída? Tu mejor momento fue el más débil. Tu mayor triunfo fue en el fracaso. Tu mayor acto de amor fue en la desolación. Tu mayor prueba de poder fue en esa carencia de fuerza que te tiró a la tierra. Jesús, débil y poderoso, dame la gracia de ver más allá de lo visible y ser más cauteloso de tu sabiduría en medio de la debilidad. Da a los ancianos, a los enfermos, minusválidos, atrasados mentales, sordos y ciegos, el fruto de la alegría para que ellos sean más conscientes del regalo de Dios y la gran diferencia entre lo que el mundo ve y lo que el Padre ve. Que puedan gloriarse en su debilidad para que el poder de Dios se manifieste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. La octava estación. Jesús habla con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Mi Jesús, me asombra tu compasión por otros en tu momento de necesidad. Cuando sufro, tengo la tendencia de pensar solo en mí, pero tú te olvidaste por completo de ti mismo. Cuando viste a las mujeres santas llorando por tus tormentos, tú las consolaste y les enseñaste a profundizar más en tu pasión. Querías que entendieran que el verdadero mal del que tenían que llorar era el rechazo que sufriste del pueblo escogido, un pueblo separado de otras naciones, quienes se negaron a aceptar el Hijo de Dios. El acto de redención tendría lugar y nadie sería capaz de quitarte la dignidad de ser Hijo de Dios. Pero la maldad, la avaricia, el celo y la ambición en los corazones de aquellos que debieron reconocerte fue la causa de llanto. Estar tan cerca a Dios hecho hombre y hacerlo a un lado por completo fue el verdadero crimen. De Jesús, temo que hago lo mismo cuando saco la astilla del ojo de mi hermano y me olvido de la viga en el mío. Eres un gran regalo. Este regalo de la fe es una gracia tan sublime de poseer tu propio espíritu. ¿Por qué no he progresado en la vida de la santidad? No me doy cuenta de los muchos disfraces que utilizas y solo veo personas, circunstancias, eventos humanos, y no veo la mano querida del Padre guiando todas las cosas. Ayuda a aquellos que están desanimados y enfermos, solos y viejos, a reconocer tu presencia en medio de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor crucificado, ruega por nosotros. The ninth station of the cross, Jesus falls the third time. We adore thee, O Christ, and we praise thee. Mi Jesús, aún con la ayuda de Simón te caíste una tercera vez. Me estabas diciendo que muchas veces en mi vida en que caeré una y otra vez, a pesar de la ayuda de mis amigos y seres queridos. Hay veces cuando las cruces que permites en mi vida son más pesadas que lo que puedo cargar. Es como si todos los sufrimientos de toda una vida súbitamente fueran comprimidos en el momento presente y es más de lo que puedo soportar. Cuando lloro desde las profundidades de mi alma, este sufrimiento es más de lo que puedo soportar, susurras. Sí, entiendo. Cuando me desanimo después de muchas caídas, me dices en lo más íntimo de mi ser, sigue adelante, sé lo difícil que es volver a levantarse. Hay muchas personas que son probadas dolorosamente en cuerpo y alma, con las debilidades del alcohol y las drogas. Quienes intentan una y otra vez, y siguen cayendo una y otra vez. A través de la humillación de esta tercera caída, darles la valentía y perseverancia para tomar su cruz y seguirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lord Jesus crucified. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. Décima estación en la cruz. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Parece que cada paso hacia el Calvario te traía una nueva humillación, mi Jesús. ¿Cómo se retorcía tu naturaleza sensible al ser despojado de tus vestiduras ante una multitud? Deseabas dejar esta vida así como entraste, completamente apartado de todas las comodidades de este mundo. ¿Quieres que sepa sin duda que me amaste con un amor desinteresado? Tu amor por mí te causó solo dolor y pesadumbre. Lo diste todo y recibiste nada a cambio. ¿Por qué me cuesta tanto ser desapegada en tu mente, querido Jesús? ¿Miraste al Padre cuando estabas en ese monte ventoso, estremecido de frío y temblando de vergüenza y miedo, y pidiéndoles que tengan piedad de ti a aquellos que violarían su pureza y convertirían el amor en una burla? ¿Perdiste perdón por aquellos que la avaricia les haría mentir, engañar y robar por unas cuantas monedas de plata fría? Perdónanos a todos, querido Jesús. Mira al mundo con pena, pues la humanidad ha perdido el camino y los principios de este mundo hacen de la lujuria un juego divertido y el lujo una necesidad. El desapego se ha convertido meramente en otra opresión de los pobres y la obediencia, la falta de los débiles. Ten misericordia de nosotros y concede a las personas de hoy la valentía para ver y conocerse y luz para cambiar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. Undécima estación. Jesús es clavado a la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Es difícil imaginar a un Dios clavado en una cruz por sus propias criaturas. Es más difícil aún entender un amor que permitiera que una cosa como esa ocurriera. Cuando esos hombres clavaban esos clavos pesados en tus manos y tus pies, querido Jesús, ¿ofrecías el dolor como expiación por algún pecado o debilidad humana en particular? ¿El clavo derecho era por aquellos que se dedicaban a la disipación y al aburrimiento? ¿El clavo de la mano izquierda era en expiación por todas las almas consagradas a ti que viven en tibieza? Tus brazos extendidos era para enseñarnos lo mucho que nos amas. Los pies que caminaron esos caminos calurosos y polvorientes fueron clavados rápidamente. Se encogieron en un mortal desgarro doloroso para expiar por todos aquellos que ágilmente corren por el camino ancho del pecado y la complacencia propia.
Parece, querido Jesús, que tu amor te amarró manos y pies mientras tu corazón pedía una devolución, un regreso al amor. Parece que gritabas desde la cima del monte, te amo, ven a mí, ves, estoy amarrado, no puedo hacerte daño, solo tú puedes hacerme daño a mí. ¿Cuán duro es el corazón que ve tal amor y se aparta? ¿No es cierto que yo también me he apartado cuando no acepté la voluntad del Padre con amor? Enséñame a mantener mis brazos abiertos al amor, a perdonar y a dar un servicio dispuesta a ser lastimada en lugar de herir, satisfecha con amar y no ser amada a cambio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, crucificado, ruega por nosotros. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dios está muerto. Con razón la tierra se estremeció, el sol se escondió, los muertos resucitaron y María estuvo ahí de pie aterrada. Tu cuerpo humano cedió su alma a la muerte, pero tu divinidad, querido Jesús, continuó manifestando su poder. Toda la creación se reveló cuando el Verbo hecho carne partió de este mundo. El hombre fue muy soberbio y muy obstinado para aceptar la verdad. La redención se logró. La humanidad ya no tendría excusa para olvidar cuánto le amas. El ladrón a tu derecha vio algo que no pudo explicar. Vio a un hombre en un árbol y sabía, supo que era Dios. Su necesidad le hizo ver su propia culpabilidad y tu inocencia. La promesa de vida eterna hizo las horas restantes de su tortura soportables. Un ladrón común respondió a tu amor con profunda fe, esperanza y caridad. Él vio más de lo que sus ojos le mostraban. Él sintió una presencia que no podía explicar y que no discutiría. Él estaba en necesidad y aceptó el camino de Dios diseñado para ayudarle. Perdona nuestro orgullo, querido Jesús, mientras gastamos horas especulando, días discutiendo y muchas veces la vida entera rechazando tu muerte, lo cual es un misterio sublime. Ten piedad de aquellos a quienes su inteligencia les lleva al orgullo, porque nunca sintieron la necesidad de acudir al hombre de los dolores por consolación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lord Jesus crucified. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros.
Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi Jesús, fue con gran dolor que María finalmente te tomó en tus brazos y vio todas las llagas que el pecado te había infligido. María Magdalena miró tu cuerpo muerto con terror. Nicodemo, el hombre tan lleno de respeto humano, quien vino a ti de noche, pronto recibió la valentía para ayudar a José a bajarte de la cruz. Una vez más, te rodeaban solo a algunos de tus seguidores. Cuando la soledad y el fracaso cruzan mi camino, permíteme pensar en este momento de abandono y total fracaso. Fracaso ante los ojos de los hombres. Cuán equivocados estuvieron, cuán erróneo es el concepto de triunfo. El mayor acto de amor fue dado en desolación y la misión más exitosa fue cumplida y terminada cuando parecía que todo estaba perdido. ¿No es esto cierto en mi vida, querido Jesús? Juzgo mis fracasos severamente. Exijo perfección y no santidad. Mi idea de éxito es que todo termine bien, según mi gusto. Concede a todos los hombres la gracia para ver que cumplir tu voluntad es más importante que el éxito. Si el fracaso es permitido para mi mayor bien, entonces enséñame cómo usarlo a mi ventaja. Déjame decir, al igual que tú dijiste, que hacer la voluntad del Padre es mi alimento. No permitas que los patrones de este mundo tomen posesión de mí ni destruyan el bien que tú tienes para mí, de ser santa y cumplir la voluntad de Dios con gran amor. Que pueda yo aceptar la alabanza o culpa, éxito o fracaso, con la misma serenidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. Decimocuarta estación, Jesús expuesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi Jesús, fuiste puesto en el sepulcro de un extraño. Naciste sin bienes de este mundo y moriste desprendido de todo. Cuando viniste al mundo, hombres durmieron y ángeles cantaron, y ahora que te despides, la creación se mantiene en silencio y pocos lloran. Ambos sucesos estuvieron envueltos en la oscuridad. La mayoría de los hombres viven en la misma forma. La mayoría de nosotros vivimos y morimos conociendo y conocidos por pocos. ¿Nos quieres decir, querido Jesús, lo importante que son nuestras vidas solo porque estamos cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Aprenderemos alguna vez la lección de la humanidad que nos hace contentarnos con quienes somos, donde estemos y quiénes somos? ¿Nuestra fe será lo suficientemente fuerte para ver poder en la debilidad y el bien en los sufrimientos de nuestras vidas? ¿Nuestra esperanza confiará lo suficiente como para depender de tu providencia, aun cuando no tenemos dónde reclinar la cabeza? ¿Nuestra caridad será lo suficientemente fuerte como para no escandalizarse de la cruz? Mi Jesús, esconde mi alma en tu corazón mientras estás tendido en el sepulcro, solo. Permite que mi corazón sea como el fuego para mantenerte caliente. Permite que mi deseo de conocerte y amarte sea como una antorcha para encender la oscuridad. Permite que mi alma cante suavemente un himno de amor arrepentido.
Con el paso de las horas y tu resurrección cerca, permíteme que me regocije, querido Jesús, con todos los ángeles en un himno de alabanza y acción de gracias por un amor tan grande, un Dios tan grande, un día tan grande. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lord Jesus crucified. Señor Jesús crucificado, ruega por nosotros. My Jesus, I have traveled your way of the cross. He recorrido tu vía de la cruz. Parece tan real y me siento tan avergonzada. Me quejo de mis sufrimientos y encuentro obediencia a la voluntad del Padre difícil. Con mi mente tribulada por la pobreza, la enfermedad, el hambre, la codicia y el odio del mundo. Hay muchos inocentes que sufren injustamente. Hay aquellos nacidos con defectos físicos y mentales. ¿Acaso entendemos que continúas cargando tu cruz en las mentes y cuerpos de cada persona? Ayúdame a ver la voluntad del Padre en todo incidente de mi vida diaria. Esto es lo que tú hiciste. Viste la voluntad del Padre en tus perseguidores, tus enemigos y tu dolor. Viste belleza en la cruz y la acogiste como un tesoro deseado. Mi mente mundana queda obtusa por el sufrimiento y la injusticia y pierdo vista del mundo próximo. Ayúdame a confiar en el Padre y a darme cuenta que hay algo mayor detrás del sufrimiento más insignificante. Hay alguien que eleva mi cruz para que la ponga sobre mis hombros. Hay sabiduría divina en todas las pequeñas incomodidades que irritan mi alma diario. Enséñame las lecciones contenidas en mi cruz, la sabiduría de su necesidad, la belleza de su variedad y la fortaleza que acompaña incluso la cruz más pequeña. María, Madre mía, obtén para mí la gracia para ser Jesús para mi prójimo y para ver a mi prójimo en Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.